Hoy damos satisfacción a una demanda que desde hace mucho tiempo tenían planteada los vecinos de Las Rozas, que era este instituto que permitiera que a los niños de primaria pudieran encontrar una continuidad dentro del propio barrio para completar su formación básica obligatoria y el bachillerato. Y hoy ponemos esa primera piedra. Con esto tenemos ya 6 institutos de San Blas y 14 colegios, de los cuales una parte muy importante los hemos hecho en los últimos 10 años, donde hemos invertido casi 20 millones de euros en mejorar las infraestructuras educativas. Los medios materiales, siempre lo digo, son muy importantes, pero no son suficientes. Por eso, junto a este esfuerzo, este año vamos a invertir 82 millones de euros en nuevos colegios. Es un gran esfuerzo inversor gracias a lo que hemos hecho entre todos estos años. Pero también hemos puesto en marcha otras iniciativas que son muy importantes. Y quiero deciros que este año vamos a aprobar, vamos a sacar en los próximos días la mayor oferta de empleo público que hayamos hecho en los últimos tiempos, 660 plazas para oposiciones a profesores y maestros para los centros educativos de la Comunidad de Madrid. La mayor oferta de empleo que hayamos hecho en los últimos años. Y podemos decir que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho un centro escolar cada 15 días, lo cual creo que es un ejemplo del esfuerzo y compromiso con la comunidad, y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a garantizar todos los años este proceso de selección para que cada vez tengamos los mejores profesores al servicio de nuestros niños para conseguir esa educación de calidad que todos queremos.